política militar de las fuerzas especiales de Hitler en España. Hasta los desastres de la Guerra Civil Española, Picasso nunca se había hecho públicamente eco de los acontecimientos que conmovían al mundo. Picasso creó la obra más dramática y trágica de nuestra época. Cuando la ciudad de Guernica fue arrasada en el 37, el País Vasco estaba a punto de ser reconocido como gobierno autónomo mediante un acuerdo con la República Española. La tauromaquia posee un simbolismo tan fuerte, donde el toro junto con el hombre se envuelven en una lucha descarnada y primitiva, en un impacto que se remonta a herencias ancestrales del hombre. El toro es una figura trágica, es una autorrepresentación misma de Picasso, el que Guernica es la parábola de esta criatura irresoluta, de su cuerpo sombrío, en una subyacente unidad entre el toro y su contrapunto, el caballo. Son los animales cruelmente asesinados, y que el público vea lo que quiera ver.